Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Un cordial saludo en este nuevo día. Qué bueno encontrarnos para este momento de oración, de reflexión de la palabra de Dios, escucha de la palabra. Una buena oportunidad para dejar que ella ilumine esta nueva semana que estamos iniciando. El texto del Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículos 14 al 29. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte, llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Y les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó y sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como medio muerto. Tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, un cordial saludo. Qué bueno encontrarnos para este momento de oración, de reflexión de la palabra de Dios. El sábado pasado leímos el texto de la transfiguración del Señor. Y comenzábamos cómo ese texto tiene una doble significación. Subir y bajar, ese dinamismo que debe estar presente en la fe de todos nosotros. Subir, es decir, tener experiencias intensas, profundas de oración. Y bajar, que significa salir al encuentro del hermano. Nuestra fe tiene que tener esa doble dimensión. Una fe que solo sube, es decir, una fe que solo ora, que solo reza, que solo vive empleando tiempo para la oración, como buscando a Dios, pero que no sale al encuentro del hermano, no tiene sentido. Y al revés, una fe de solo obras de servicio, pues tampoco tiene el significado profundo que debe tener nuestra fe. Los cristianos debemos
unir esa doble dimensión. Subir, es decir, sacar tiempo para la oración, para el encuentro personal con Dios. Y bajar, salir al encuentro del hermano, del otro, el que me espera. Y es lo que hemos visto en el texto de hoy. Jesús ha subido a la montaña, es decir, ha gastado un tiempo de oración con sus discípulos. Ahora baja y encuentra que los discípulos, nosotros los que se quedaron, están discutiendo porque no han podido curar a un niño que estaba enfermo. Y ellos se asombran. ¿Por qué nosotros no lo hemos podido curar? Y la respuesta está en que les falta vivir esa otra dimensión de encuentro con Dios, de mayor tiempo para la oración, de mayor tiempo para la escucha de la palabra, para la escucha de la voz del Señor. Estos discípulos se quedaron abajo, es decir, se quedaron en el encuentro con el otro, muy bueno, pero les faltaba esa otra dimensión, la experiencia profunda de Dios. A eso estamos llamados, a vivir nosotros esa doble dimensión, encuentro con la palabra, encuentro con Dios, una vida intensa de oración, una vida espiritual intensa, pero también llamados a bajar al encuentro con el otro, del pobre, del necesitado. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir entonces esta doble dimensión. Subir, encuentro personal con el Señor, oración, bajar, encuentro con el otro, con el hermano, con el pobre, con el que me necesita. Les deseo un feliz día y que el Señor nos bendiga a todos.